Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar de un tema bien malo, pero interesante sobre engañar a su pareja. Vamos a ver los 10 trucos que permiten saber, 10 como huellas, que te permiten saber que tu novio o tu novia te está engañando. Entonces vamos a ver esas 10 cosas sospechosas, aunque obviamente no quiere decirlo todo, pero quién sabe. Evidencia número uno, la ropa. Si tu novio o tu novia está cambiando de ropa mucho o de ropa interior, es mala señal. Bueno, que tal vez es para ti, para gustarte a ti, pero si cambia de peinado, si que está más preocupado por su físico y su ropa durante un periodo especial, sería ya una primera evidencia de mala señal. Evidencia número dos, que la pareja te demuestre menos interés. O sea, por ejemplo, si eres chica y tu novio deja de decirte, ay, ¿cómo estás? ¿Qué haces? O sea, que te hable menos de lo que estás haciendo cada día, es mala señal, porque tal vez está con otra persona y por eso no te pregunta eso, por estar ocupado o porque ya no te demuestra interés por no tener el interés hacia ti. Bueno, puede pasar lo mismo, obviamente, así es la novia, lo mismo que no le habla tanto a uno, mostrar menos interés sería como la evidencia número dos para tal vez que la pareja te engañe. Punto número 3 es que tu pareja sea más paranoico. O sea, por ejemplo, si le preguntas qué hiciste hoy y se empieza a decir, ay, pero ¿por qué me preguntas eso? Sería como una evidencia que tal vez esté demasiado en reflejos defensivos que demuestran que tal vez está engañándote y por cualquier cosa se pone como nervioso porque puede que de verdad te esté engañando y por eso se pone demasiado a la defensa, como el ladrón que lo robó y demuestra demasiados rasgos que le acaba de robar y se pone a estresarse cuando uno no lo acusa. Entonces sería más o menos este tipo de cosas de ser acusado y estar sobre la defensiva. Punto número 4, el nuevo compañero de trabajo o de la universidad. Si tu novia te habla mucho, ay, el nuevo chico le gusta eso, ay, el nuevo chico no sé qué, puede ser que le guste, aunque no lo diga, pero hablar demasiado del nuevo compañero, el del nuevo amigo, aunque no sea compañero, aunque siempre es en el trabajo o en la universidad que uno se la pasa con personas. Entonces, sí, si también es un nuevo amigo, pues grave si la persona solo te habla de este amigo, al menos que sea para burlarse, aunque es malo burlarse, pero entonces sí, sería como otra evidencia que hay que tener en cuenta. Punto número 5 es que tu novia o tu novia cuando entres a su habitación esté con el computador y que lo esté apagando o que esté borrando un mensaje y borrar cualquier mensaje de texto o de correo. O que sí, que esconda el teléfono o que no quiera mostrar con quién está hablando, sería como la señal número 5 que tu pareja puede demostrar que está con otro o con otra. Punto número 6, las horas extras en el trabajo o los trabajos extras en la U. Si tu novio trabaja más horas y que no necesita plata para comprar un carro o una casa, sería raro que tome tantas horas extras. Tal vez esté con una compañera de trabajo, con quien sabe uno. Lo mismo en la universidad, si tu novia tiene más trabajos en la U que no tiene tiempo para ti, sería una señal que puede ser muy determinante demostrando que te engaña la pareja. Evidencia número 7, la cama. Bueno, si son menores de edad, no escuchen este punto. Pero si hay menos sexo, si hay más una mujer que te da la espalda o el novio te da la espalda al momento de dormir, es que tal vez tuvo demasiado sexo con otra o con otro. Entonces, si no hay mucho sexo en la cama, sería como una señal que demuestre que o ya no tiene para nada interés en ti o tiene otra persona para satisfacerlo o para satisfacerla. Punto número 8, las peleas sobre peleas. Pues no las peleas así, pero peleas de pareja. Si hay más peleas y cada día es como mala señal porque no se pelea tanto. Pues obviamente las peleas son normales, pero si son cada día o cada semana incluso sería ya un poquito grave y podría ser entonces una señal de tener otro novio u otra novia. Entonces no hay que pelear tanto. Paz y amor. Punto número 9, ya el penúltimo, acusación sobre acusación. O sea, si tu novio o tu novia siempre dice, ah, estás con otro, estás con otra, es tal vez porque al final uno dice lo que uno hace. Entonces tal vez la persona que te dice, ay, me engañas, es tal vez el mismo o la misma que te está engañando.
Entonces, sí, puede ser como una manera de pasar, de hacer rodeos para no demostrar que él es uno que lo hace, pero hacer creer que es el otro que lo hace porque el uno mismo lo hace. Bueno, no sé si entendieron más o menos, pero acusación sobre acusación puede ser una señal evidente. Punto número 10, el último, el instinto, sobre todo el sexto sentido de la mujer, porque los hombres tenemos cinco sentidos. Pero las mujeres tienen uno más. Bueno, si una persona tiene el instinto, la intuición que la otra persona pues lo engaña, puede que sea de verdad, porque a veces no nacen solas las intuiciones. Entonces podría ser el último punto, el punto número 10. Entonces espero que nadie tenga esa intuición porque debe ser feo tener esas cosas. Listo, fueron las 10 razones que demuestran que tu pareja te engaña. Entonces, si presenta uno de esos puntos, bótalo de una vez. Bueno, tampoco porque no quiere decir nada. Al final, siempre todo el humano es diferente, pero igual sería como razones para tal vez sospechar si hay muchos puntos en común. Bueno, no voy a hablar más. Igual me ha gustado hablarles y contarles lo que me parece así, aunque no quiere decir que todo sea real. Bueno. Hasta luego y espero que tu pareja te sea muy fiel y que sobre todo tú seas muy fiel a tu pareja.